Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Y pues nada, este video es esos videos tradicionales que se suelen subir por estas fechas, que son los videos de los favoritos y los no favoritos. Y pues bueno, en esta ocasión quiero comenzar con los productos no favoritos o decepciones de todo el 2017. Afortunadamente, para mí sobre todo, son muy poquitos productos, lo cual quiere decir que las cosas que he comprado, pues muy pocas veces me llevé desilusiones. Y ni siquiera eso, muchos de estos productos sí me gustan, pero me desilusionaron porque yo esperaba más o porque simplemente el color no era para mí. Ahora, vamos a comenzar con este producto. Este producto tenía muchas ganas de probarlo porque vi miles y miles de videos sobre las paletas de Cara Beauty. Estas paletas son bastante populares y muy económicas, cabe mencionar. A mí esta la verdad no me gustó porque siento que la pigmentación me queda mucho a deber. Las comparaban mucho con paletas Morphe. Yo tengo una paleta Morphe y esa, pues sí, la calidad es excelente. De estas, se me hace mediana la calidad. No se me hacen tan especiales como todo mundo las hace ver ahorita en las redes sociales. Y creo que me estoy... Listo. No se me hacen así la gran cosa, como muchos dicen. Es económica, sí, pero pues... No, creo que no me compraría otra de estas a menos que fuera una que tuviera colores así súper especiales. Esta me costó 220 pesos en la Guadalupana y esta más que nada es una desilusión. Tampoco es que no me haya gustado tanto. Ahora, el siguiente producto es esto que es un cepillo, un limpiador facial. Este es de Avon. Me gusta y lo utilizo, pero lo que sucede es que pues lo utilizo porque lo tengo. Pero siento que si no lo utilizara y utilizara mis manos simplemente o lo utilizara sin estar encendido, siento que es exactamente lo mismo. No da vueltas, nada más vibra, pero no siento nada. Y pues, no, estos fueron 200 pesos tirados a la basura. Este sí, para que vean, no me gustó. No me gustó, pero pues lo tengo y hay que usarlo. Continuando. Continuando, esta marca creo que es la marca que más va a predominar en este video. Es... The Beauty Creations son estos glitters. Estos no me gustan por... El producto la verdad se me hace un glitter como los de Bisú. Los de Bisú creo que tienen muchísimos más colores. El empaque está bastante feo, es de vidrio. Si esto se me llega a caer y se rompe, es glitter. El glitter es... me imagino que es bastante difícil de limpiar. Ahora, en la tapa traen un corcho. ¿Traen un corcho? ¿Cómo traen un corcho? O sea, yo lo intenté abrir varias veces y ya se me rompió. Ahora, donde esto se me llega a romper completamente y quede tapado, ¿cómo lo voy a destapar? A menos que sea con un sacacorchos y va a saltar y pues no. El producto está bonito, pero no es algo que no puedas conseguir en otra parte. Y pues, estos no creo volver a comprar más de estos. Continuamos con más glitters. Estos glitters me duelen el alma sacarlos aquí porque esta marca, pues yo... Me gusta mucho y aparte siempre me están enviando productos para que los pruebe, pero pues no me gustaron. Son los Glitter Pop de la marca KJ. Estos están muy bonitos y todos adhieren perfecto. Lo único que no me gustó, creo que reformularon el producto, es esto. Está completamente seco. Esto está completamente seco y pues ya no funciona, por así decirlo. Lo he intentado reactivar con aceititos o así, pero no se reactivan. Y pues, no, se me secaron. Ni siquiera tenía un mes que los tenía y ya se me secaron. Los tenía en buenas condiciones, tapados con su empaque y todo, y aún así se me secaron. Serán muy económicos, pero estos no me gustaron. Los nuevos todavía no los he probado, así que quiero ver si ya los reformularon y duran un poquito más, pero estos paso sin ver. Continuando. Con Beauty Creations, me encanta el aroma. Son estas dos paletas. Esta que es la Sugar Sweets, no me gusta. La pigmentación es muy, muy pobre. Sobre todo en estos colores oscuros. Ahí se puede ver. Intenté grabar un video con esta paleta cuando recién la compré. Y no pigmentaba, tenía que darle como unas 5 pasadas para que medio se viera el color. No se difuminaban bien, no. El único color que me gustó fue este sí, para que vean, está excelente. Pero pues toda la paleta por un color, no. Y la siguiente es la Irresistible Me, que es esta. No, Irresistible, Irresistible nada más. Los colores son como la Mother Renaissance de Anastasia, pero igual, la misma situación. No pigmentan casi los colores. Había escuchado que
Unos salieron bien, unas paletas salieron malas, pero pues no, para saber cuál es la buena y cuál es la mala, la pigmentación es bastante pobre en este producto también. Y es una lástima que unos productos tan bonitos hayan sido tan malos, por lo menos en mi experiencia. Continuando con otros productos, tengo este labial. Este labial es el tono Lolita 2 de Kat Von D. El producto dura bastante, es muy bueno, pero es de esos labiales líquidos en mate que te los aplicas y sientes todo el tiempo que traes un producto. Cuando esto se te descarapela a pedazos y se nota tu labio natural. Sí durarán bastante, pero ¿qué prefieres? ¿Un labial que te puedas retocar y se sienta muy cómodo? O un labial que no te retoques, pero pues se te va a estar cayendo a pedazos y se te va a notar bastante y se siente la textura. Es un poco incómodo de llevar, sí durarán bastante, pero yo preferiría retocar a tener esto todo el día. Esto no me gustó. El siguiente producto que no me gustó y qué bueno que tenía una muestra es el primer para sombras de Urban Decay. Es el Potion. Sí, hace su función y todo, pero siento que es bastante grasosito en el ojo y no sé, simplemente esa textura, esa sensación grasosa es la que no me gustó. Y pues tengo una muestra, lo cual me hizo decidir que no quería comprarme el tamaño original. Y por último, es una base de maquillaje. Esta base de maquillaje, no sé por qué a mucha gente le gusta. Digo, sí es muy buena y todo, pero es la Lucky Tattoo Foundation de Kat Von D. Esta no me gusta nada. Sí te deja la piel bastante, bastante perfecta, pero el tono es bastante amarillo. Sus tonos son bastante amarillos. Si pueden ver, no la he utilizado casi nada. La he utilizado unas 2-3 veces. Una vez la utilicé y todo el mundo me dijo que se me veía muy bonita la piel, qué base traía. Pero me tomaban fotos. Me tomé varias fotos con flash y se nota horrible. Se ve bastante fea. Se me ve como ninguna otra base se me haya visto. No sé, aunque siento que mucha gente la compra por la fama que tiene y sí, sí es justificable la fama, pero a mí no me gusta. También todo el tiempo siento que traigo una base de maquillaje muy pesada. No la necesito, no necesito esta cobertura. Siento que en lugar de haberme comprado esta, me hubiera comprado la All Nighter de Urban Decay. Esa también la llegué a probar en Sephora. Esa se siente un poco más cómoda que esta. También es de alta cobertura. Cuestan lo mismo, son $650 que no estaré utilizando. Esta no la voy a estar utilizando. Y ya, esos son todos los productos que no me gustaron o que fueron una decepción para mí en este año. Fueron poquitos, es lo bueno, pero muchos son algo caritos. Y pues bueno, ya sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y también, este video me tardé mucho en subirlo o en volver a grabar videos porque si me siguen en las redes sociales se habrán dado cuenta que en el último mes no estuve como que con muchos ánimos de grabar por lo que me sucedió, lo que le sucedió a mí. Ya habrán visto en mi Instagram sobre todo, ahí se habrán dado cuenta que no, pues no tenía ganas de grabar ni mucho menos. Ahorita pues ya me hice a la idea. Pero bueno, espero que este video les haya agradado. Por favor, síganme en mis redes sociales. Aquí abajo está el link para que me sigan en todas las redes sociales. Y también en la esquina está el botón para que le piques y te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Pues ahora sí, ya vamos a ir retomando el rumbo del canal, a grabar videos más seguido. Y por supuesto, después de este video, pues van los productos favoritos de todo el 2017. Que eso sí fueron muchos. Bueno, me despido, no sin antes recordarles que los quiero mucho. Muchos besos, les manda su amigo Jonathan. Nos vemos en una próxima ocasión bastante pronto. Recuerden suscribirse, es gratis. Y a quien no le gusta lo gratis, muchos besos. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.